desde este instante. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor, de María Santísima, nuestra Madre, bendito sea nuestro Dios Padre por excelencia, que nos da la oportunidad de poder compartir e interactuar con todos ustedes a través de este medio de comunicación. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, de la mano de Efraín Mora, mi colaborador, para que este programa Hoy Quiero Hablarte, esta semana una vez más, esté en el aire, bendito sea el Señor, llevando un mensaje, llevando reflexiones, la parte musical que no se puede quedar para amenizar un poquito y estar entonces nosotros en sintonía con el Espíritu Santo y dejarnos llevar por la fuerza abrasadora de su poder. Esta semana, como siempre, le mostramos a ustedes un programa siempre lleno de y cargado de contenido espiritual y humano para enriquecer tanto nuestra fe como también la parte emocional, la parte humana, la parte que debe unir una al lado de la otra para que podamos entonces alcanzar nuestras metas finales desde la tierra hasta el cielo. Sin más, de esta manera, este programa ya está con todos ustedes en el aire. Para esta semana tendremos en La Música Nos Habla, con invitada especial a Vani Genao, cantautora y médico nutricionista. Un mensaje, una reflexión, con el licenciado Edward Javier Gil Pérez, psicólogo clínico. Eric Ramírez aborda el tema, El Rosario es Cristiano. Ya volvemos con ustedes, no le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. Puedes seguir a Eric Ramírez en todas sus redes sociales como Eric Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Eric Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email ericramirezrd@gmail.com. Eric Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de La Música Nos Habla. Mi nombre es Awani Genao y hoy quiero hablarte. Rey, Rey de mi vida, oh Rey, eres Señor. Soy, bueno, de La Vega, pero nací en un campito llamado Bacuí y a los 6 años ya vine a la ciudad a establecerme con mi madre y hermanos. Desde hoy abandono todo aquello que una vez. Me dedico a la medicina, soy médico nutricionista, dietoterapista, pero también canto para el Señor, que es lo que más llena mi corazón. Levántame, Señor, levántame, Señor, levántame, Señor, levántame.
entendía que debía de regresar al Señor en forma de servicio, esto que es mi voz, que es un talento que el Señor me lo ha regalado y que si muchas personas pueden recibir la palabra de Dios, pueden recibir una palabra de aliento a través del canto, de la música, de la palabra hecha canción, pues por eso me dedico a cantar para Dios. Pecado tras pecado he cometido sin querer, soy su esclava. Me encanta la música. De hecho, cuando tenía solamente 8 años, estudié piano. No logré terminarlo, pero es algo que me apasiona muchísimo. Por todo, gracias, mi Señor, porque me has regalado sanación. Nunca pensé que lo haría a nivel religioso. No por ningún tipo de prejuicios, sino porque uno generalmente sueña con eso, con ser artista, cuando uno le gusta cantar, cuando el Señor le regale ese don. Y ese era mi principal sueño. Aparte de ser pianista, que les cuento que soy una pianista frustrada. Tú me has llamado, me has elegido, dentro de todos me has escogido, mi Señor. Una vez alguien me decía, qué raro, médico y cantante a la vez. Sin embargo, si me pides ahora mismo, o me preguntas, para ser más clara, Awani, si en algún momento de tu vida te exigen elegir cantar para Dios o ser médico, definitivamente, sin lugar a dudas, yo diría cantar para Dios. La música llena el alma. La música, cuando viene cargada de buenos mensajes, cuando viene cargada de buenas letras, así sea una canción secular, pero cuando el mensaje que transmite es de paz, de amor, de esperanza, pues para mí la música es una parte esencial, importante en mi vida y en la vida de muchísimas personas. Rey, rey de mi vida, oh rey, eres Señor. Definitivamente Dios y la Virgen María ha sido lo que me ha sostenido en medio de la historia de salvación que el Señor ha tejido en mi vida, porque vengo de una familia, bueno, de lo que es un matrimonio dividido. Entonces, eso me hizo crecer con muchas inseguridades. Pero cuando inicié, a conocer del Señor, a través del camino neocatecumenal, a través de grupo de jóvenes, de la pastoral juvenil, pues entonces empieza a llenar ese vacío, a llenar de seguridad toda mi vida, después de vivir eso que para mí fue tan difícil. Entonces Dios y la Virgen María, que no hay una cosa que yo le pida a mi madre de una manera para que ella interceda por mí, por cualquier situación, pues ella siempre está presente. Y lógicamente todos tenemos ángeles en la tierra. Mi madre, María Justina Gutiérrez, que fue madre y padre para mí, que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo en todas las circunstancias difíciles y también en la felicidad. Desde hoy te acojo como mi único Señor, como dueño de mi vida y mi Dios. Cimentar tus metas en Dios, eso es lo primero,
Porque si no ponemos las cosas, nuestros proyectos, nuestros sueños en las manos del Señor, pues nada puede ni persistir, ni prevalecer, ni mucho menos hacerse realidad si Él no lo permite. Sin embargo, también hay otra cosa a nivel humano que el Señor nos regala, que es la persistencia, la perseverancia. Para mí fue difícil hacerme médico. Vengo de una familia bastante numerosa, de una familia humilde, pero perseverar para mí fue lo que, aparte del Señor, en primer lugar, de Dios en mi vida, fue lo que me hizo lograr muchas de mis metas. Me encantaría que oren por mí, por mi ministerio, que yo sé que solamente no he sido yo la que ha sido muy atacada, la que he querido muchas veces tirar la toalla, más en medio de esta pandemia. Que oren por todos los cantantes cristianos, católicos y no católicos, todas aquellas personas que llevan un mensaje de aliento, que llevan la palabra de Dios a través de la música, porque ciertamente, como dice la Escritura, si decidiste seguir a Cristo, prepárate para la prueba. Entonces, somos muy atacados, no somos exentos de esas pruebas, y así como nosotros oramos a través de la música con ustedes, pedimos oración por cada uno de nosotros, y sobre todo, que escuchen música de Dios, que le enseñen a sus hijos, quienes lo tienen, que escuchen música de Dios, porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos pues esos valores importantes, la sociedad cambia. La sociedad puede estar más libre de muchísimas cosas tóxicas que hoy en día, pues lamentablemente prevalecen. Así que nosotros oramos por ustedes y ustedes por nosotros. Bueno, pues me pueden encontrar en el YouTube como Awani Genao. Ahí está parte de mi música y seguiremos subiendo, como muchas personas me lo han pedido. Sube tu música, por favor, Awani. Lo estamos haciendo, estamos trabajando por eso, Awani Genao. Y en Instagram estamos como Awani Music DR. Awani Music DR. Eres digno de alabanza, mi Señor. En primer lugar, gracias Eric por invitarme a tu programa, gracias por ser un puente para llevar la música, para apoyar a los cantantes cristianos, para apoyar a aquellos que tenemos una misión especial a través de este don. Y también invitarles a ustedes a que siempre estén ahí escuchando este tipo de programas, apoyando a la voz de María, apoyando a todas estas personas que como Eric están dedicados a poner un granito de arena para ayudar, o mejor dicho, para ayudarnos a nosotros en esto que es la salvación, en esto que es la formación cristiana. Así es que muchísimas gracias y esperamos que prontamente pues volvamos a compartir con ustedes. Porque eres rey, rey. Señor, rey.
Hoy Quiero Hablarte presenta un mensaje, una reflexión. Saludos, queridos amigos. Mi nombre es Eduardo Gil, psicólogo clínico y servidor de todos. En el día de hoy quiero hablarles acerca del miedo. ¿Qué es el miedo y qué lo provoca? Un síntoma de ser un ser humano es sentir miedo. Muchas veces nosotros decimos esa expresión. Solamente una pared es incapaz de sentir miedo. Miedo sienten los vivos, ¿verdad? Pero el miedo, cuando llega a un nivel ya incontrolable, se convierte en un terror. Ya de miedo se pasa a un terror. Al inicio de la pandemia del COVID, había una pandemia de miedo antes que una pandemia de virus. Habían personas que habían perdido o había muerto en ellos el don de la empatía. Todos queríamos sobrevivir, íbamos a los supermercados a abastecernos y nos descuidábamos del prójimo, de los necesitados, y de una manera egoísta pretendíamos acapararlo todo, porque el miedo nos acorrala y el miedo nos convierte en personas egoístas, egocéntricas. El hombre mata por miedo, roba por miedo, traiciona por miedo. En este momento se está transitando también por un miedo laboral. Los empresarios en este momento están también con un miedo a la economía, a la situación económica, por eso el despido en masa. Pero también los empleados, la mayoría de personas que llegan a mi consulta, en su gran mayoría, yo podría decir de un 98% llega porque tiene ansiedad y tiene estrés debido a su trabajo. Es que el trabajo que hacían 5 personas, ahora lo tienen que hacer solo 2 personas en un departamento porque han despedido a mucha gente. Y el poco personal, con el mismo sueldo, ha tenido que hacer el trabajo de sus compañeros que ya no están. Entonces, esto también es un llamado al sector empresarial a tener flexibilidad con sus empleados, ya que si sobrecargamos a una persona de mucho trabajo, tampoco vamos a obtener las mejores de las respuestas de ese individuo, pues nuestra mente, cuando está en presión o bajo presión, no funciona bien. Entonces, mis queridos amigos y amigas, en el día de hoy les quiero invitar a la confianza infinita en nuestro Señor Jesús. Recordemos las palabras del resucitado cuando se aparece a sus discípulos. Recuerden que después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús, los discípulos estaban encerrados, como tú y como yo, durante la pandemia. No querían salir por miedo a morir, a arriesgar su vida. Entonces, en este momento también nos encontramos así, como los apóstoles, encerrados y llenos de miedo. Pero el Señor Jesús aparece, el Cristo resucitado que ha vencido a la muerte, aparece diciéndoles: paz a ustedes. Y mi mensaje en este día es esta sencilla palabra: paz a ustedes. La paz de Cristo, la paz del Nazareno, la paz que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar. Y es una paz que trasciende todo entendimiento. Hay muchas personas que oran mucho y se dicen a sí mismos: yo no sé cómo, con tanto problema, con tantas situaciones, yo soy capaz de sonreír, de seguir adelante. Esa es la paz indescriptible. Una paz que no se explica por las circunstancias cotidianas que tenemos y que no depende de esas circunstancias, sino que es una paz que nace desde dentro, como una fuente que brota hasta la eternidad. El miedo es paralizante, no nos permite actuar, no nos permite ser quienes somos. Y por eso Jesús resucitado, y también en muchas apariciones marianas, la Virgen aparece diciendo: paz a ustedes, y deseando la paz al mundo. Así que en cada uno de sus corazones albergue la paz de Cristo,
y que sepamos transmitir esta paz a tantos hermanos afligidos por esta situación en la que transitamos. Y tenemos que ser mensajeros de la buena noticia, es de que Cristo está vivo y que estará con nosotros aún hasta el fin de los tiempos. Por eso la palabra de la Divina Misericordia es una palabra clave y que desarma al enemigo que viene a aterrorizar nuestros corazones. Y es la palabra que está debajo de esa imagen del Cristo de la Misericordia: Jesús, en ti confío. Hasta pronto. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramirezrd@gmail.com. Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Como siempre, agradezco a mis anunciantes. Gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiero Hablarte. De la Rosa Instrument, instrumentos musicales, accesorios, iluminación pro audio y taller de reparación Santiago, República Dominicana. 809-276-1716, de la Rosa Instrument. Impro Oficinas, excelencia y muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro Oficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. 809-573-7924. 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Almacén Peña Peña. Casabe Gourmet San José, el casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana, 809-570-7817, 809-970-5201, Casabe Gourmet San José. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicio de grúa, 809-736-8902, celular 849-205-9161, Sosa Autopintura SRL. Una frase, una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte, Palabra Santa. Por medio del rosario los fieles reciben abundantes gracias desde las mismas manos de la Madre del Redentor, San Juan Pablo II. En esta frase, el santo, del cual soy devoto, nos indica que cuando nos acercamos a Dios Padre, por intercesión de la Santísima Virgen María, que como en las bodas de Caná, sabe conseguir favores de parte de su Hijo Jesús para aquellos que confiamos en ella, ¿y por qué no? Confiamos en Él a través de ella. Nosotros a veces nos dejamos confundir y no le pedimos a Dios a través de la Virgen María. Claramente, esta frase nos dice que es de parte de Dios que recibimos las gracias y bendiciones que por intercesión de la Virgen María nosotros los fieles recibimos. De sus manos venerables, bondadosas, tiernas, compasivas, cargada de amor, la Virgen María nos traerá a cada uno de nosotros lo que realmente pedimos como un favor, como una gracia, como una bendición para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarte con Erich Ramírez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema esta semana: el rosario es cristiano. Vamos a hablar un poquito de este tema, mirándolo desde otro punto de vista. Más de 20 años predicando la palabra de Dios, incluso quienes me han seguido durante todo este tiempo, que son alrededor de 25 años casi ya, anunciando este mensaje del que San Pablo dice, somos indignos, ¿verdad? Pero llevamos este mensaje, aunque vasija de barro, el Señor es el que realmente hace que esta semilla se siembre en el corazón de quienes escuchan la palabra de Dios a través de nosotros los predicadores. Y luego entonces nosotros perseveramos en ella. Y, como decía,
siempre llevo el rosario, desde que comencé este servicio en mi iglesia católica, en la mano derecha siempre lo he tenido para predicar y anunciar la palabra de Dios. Pero nunca me había como detenido a mirar el rosario de la manera que quiero reflexionarlo con todos ustedes, hermanos y hermanas de este programa. Hoy quiero hablarte. El rosario es cristiano y podemos también hacer una pregunta con esto. ¿Será de Cristo el rosario o no? Bueno, dentro de los apuntes que tengo, quiero leer para continuar. El Santo Rosario es una devoción mariana, porque yo rezo con María. Ella nos acompaña. Es interesante saber que cuando nosotros iniciamos esta oración, incluso la iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos mirando cada uno de esos momentos de la vida privada y pública de Jesús y también de la Virgen María, con esos misterios que nos adentran realmente, precisamente, en el misterio salvífico de la humanidad, desde la encarnación del Hijo de Dios hasta su gloriosa resurrección. Y todo esto, mira, que nosotros reflexionamos, e incluso en 15 minutos somos capaces de meditar, de reflexionar lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es precisamente eso lo que vamos mirando. Por eso es rico el Santo Rosario en gracia, en bendiciones, en contemplación también. Si nos detenemos en cada misterio y vamos mirando y vamos acompañando cada oración con una ejaculatoria, con una contemplación diferente, con una intimidad diferente, con una entrega diferente, y nos vamos adentrando en este misterio del Santísimo Rosario, entonces encontramos este apunte que yo he puesto aquí para que no se me escape. María es la que nos acompaña. Nosotros rezamos con María. Entonces, al rezar con María es una oración mariana, porque contemplamos con ella, o sea, con María, los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Aunque nosotros, como pecadores que somos, tal vez podemos sentir a Dios, la presencia de Dios, la compañía de la Virgen María en el rezo del Santo Rosario. Si pudiéramos tener la gracia que han tenido otros santos y videntes de mirar a la Virgen María, pero aún así en fe, y se nos ha prometido, incluso una de las 15 promesas de la Virgen María es que ella está presente cuando nosotros estamos rezando el Santísimo Rosario. Fíjate, ella está presente en ese momento que nosotros la saludamos como el ángel Gabriel. Ella está ahí con nosotros. Así como está, dice ella, obligada a permanecer durante la consagración en la Santa Misa, desde que se va cantando el santo en la Santa Misa, la Virgen ha dicho que ella desciende junto a los coros angélicos para adorar una vez más a su Hijo Jesucristo que se entrega, para recordar ese momento de la pasión de su Hijo Jesucristo. Santo Domingo de Guzmán dice lo siguiente: la Madre de Dios se le apareció y en esta aparición le enseñó a rezar el rosario en el año 1208. Le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como una arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Recuerda que estamos hablando de este tema: el Santo Rosario es cristiano, es de Cristo, se le debe a Cristo, se le honra a Cristo, se le contempla a Cristo y se le mira a Cristo mismo a través de estas oraciones humildes. Santo Domingo de Guzmán, entonces, es el que va a recibir esta orden, este mandato, esta súplica de Dios a través de la Virgen María. Y cabe decir en este tema que todo lo que la Virgen María ha hecho luego de ser asunta al cielo, de su asunción al cielo, ella ha sido enviada, ella ha sido traída a la tierra por mandato del Padre, orden del Padre. La Virgen María, reiteradamente en sus apariciones y mensajes, ha venido y lo ha dicho de parte de Dios. Y como ha venido de parte de Dios, ella ha venido consciente de que nosotros necesitamos el mensaje, necesitamos la salvación. Y entonces el Santo Domingo de Guzmán es el que realmente recibe esta petición, propaga esta oración. ¿Y por qué? Porque es una oración, repito, que reflexionamos total y absolutamente lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este Evangelio, entonces, miramos nosotros cómo cada vez más,
conocemos a Jesús. Todo lo contrario, para aquellos que creen que el Santo Rosario es una oración que podría alejarnos de Jesús. Todo lo contrario, en estos 15 minutos de las 50 Ave María, que podemos hacer bien diario, y si es el cenáculo, 200 Ave María, con su respectivo Padre Nuestro, el Gloria. Pero cuando nosotros duramos estos 15 minutos, en lugar de alejarnos de Jesús, todo lo contrario. La Virgen María no recibe aplauso para quedarse con ellos. No recibe alabanza para quedarse con la alabanza. La Virgen María en el Santísimo Rosario acompaña en el hogar a la familia, acompaña en el trabajo a los obreros, acompaña a los estudiantes en los centros educativos. La Virgen María está ahí para realmente interceder. Y si en algún momento nos inclináramos más a ella, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que la Virgen María va a llevar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro deseo a los pies de su Hijo Jesucristo. De tal manera que esta oración del Santísimo Rosario se trata de la repetición de aclamaciones y alabanzas que aparecen en el Evangelio de Lucas. El saludo del ángel Gabriel a María, Lucas 1, 26, 28, y el saludo de Isabel a María en Lucas 1, 42. Primero, alégrate, María, llena eres de gracia. Lucas 1, 26. Continúa el versículo siguiente hasta el 28. El Señor está contigo. Versículo 42 del mismo capítulo 1 de San Lucas. Isabel recibe la visita de la Virgen María, que es prima. Bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Bendito el vientre, bendito el fruto de tu vientre. Ahí tenemos la primera parte del Ave María. Y usted dirá, si esa primera parte del Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué pasa con la segunda parte? Está en la Biblia. Bueno, sabemos que la Iglesia es madre, así como la Virgen María, y la Iglesia interesada en que nosotros acudamos a Dios a través de ella, a través de la Virgen María, agrega entonces la oración de plegaria, agrega la oración de intercesión, no solo la saluda, no solo la reconoce en el Ave María, en la primera parte, como la Madre del Señor, la Madre del Redentor, la Madre de nuestro Salvador. La Iglesia quiere que también le pidamos a Dios, en el nombre de Jesús, a través de la Virgen María, y por eso va a decir entonces la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esta oración, hermano, es la que vamos a estar repitiendo. El anuncio del ángel, el saludo de Isabel, la oración agregada por la Iglesia, el Padre Nuestro, el Gloria, la oración en Fátima 1917. Oh Jesús mío, perdona mis ofensas, mis pecados, líbrame del fuego del infierno. Toda esa oración, si la continúa, esa oración es la Virgen María que se la dicta a tres niños, a tres pastorcitos. Y esa oración entonces también la decimos al finalizar cada misterio. Iniciamos con el credo, el yo confieso, oraciones que agregamos, la invocación del Espíritu Santo. Fíjate que el Santo Rosario, insisto, es cristiano, no nos aleja de Cristo, nos adhiere más al Señor, nos une más al Señor y otorga para nosotros lo que no sabemos. Si pudiéramos entender, si pudiéramos reconocer. En los monasterios se solían rezar los 150 salmos de David. En esa época, pocos eran letrados. Y como pocos eran letrados, no podían entonces leer para reflexionar, meditar en sus casas los 150 salmos que tiene la Biblia. ¿Qué hace la Virgen María? Enseña esta oración. Y en lugar de 150 salmos, vamos a hacer 150 Ave María. Más tarde, eventualmente, claro, San Juan Pablo II agrega 50 Ave María más a través de los misterios luminosos que son reflexionados los jueves. Y fíjate que cada día tiene los misterios para reflexionar. El lunes es los gozosos, el martes los dolorosos, el miércoles los gloriosos, el jueves
los luminosos, que son los misterios agregados por San Juan Pablo II, que son más que nada basadas en lo que es la vida pública del Señor, y también agrega este misterio de la Eucaristía en uno de estos misterios. Entonces, se le enseña a la gente a hacer las 150 de María. Es una oración de sencillos, no de soberbios, sino de humildes. La Virgen María la primera, la esclava del Señor, ella se reconoce a sí misma, luego del saludo del ángel, tal vez hasta se aparta un poquito y proclama el Magnífica. De hecho, así comienza, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas por mí. El Poderoso es santo, su nombre es poderoso, derriba a los poderosos de sus tronos, enaltece a los humildes y sencillos. Se acordó de Israel, su siervo, como lo había prometido a sus padres, a nuestro descendiente, Abraham, y a todos aquellos para siempre. He aquí, entonces, dice la Virgen María, Lucas 1.37, la esclava, la humilde, la sencilla, la servidora del Señor. Y esa oración, el Santo Rosario, no es para, repito, los soberbios, los ignorantes, los incapaces de reconocer a Dios a través de una mujer. Ah, podría decir entonces que hasta machistas encontramos en la iglesia, porque no son capaces de reconocer la grandeza de una mujer a través de esta oración tan poderosa y eficaz de lo que es el Santísimo Rosario. Ni siquiera yo, que de vez en cuando rezo esta oración, soy digno de rezarla, pero sí he aprendido y reconocido, y he recibido de parte de la Virgen María, y más bien, para que quede claro, de parte de Dios Padre, por intercesión de la Virgen María, innumerables gracias y bendiciones. Y por eso estoy de pie, 25 años anunciando la palabra de Dios, cuando en muchos momentos he tenido que acudir a ella y dejarme abrazar por ella, para que entonces pueda mi alma ser consolada y perseverar en estos caminos tan fuertes que nos ha tocado vivir en estos tiempos de la fe. El rosario es una poderosa herramienta para ayudar a los fieles a comprender y vivir los misterios del Evangelio. Si nosotros propagamos esta oración, hoy en día tan descuidada, hoy en día tan tibia oración que hacemos a través del Santo Rosario, me incluyo, perezosos, haraganes, excusas y pretextos para no durar 15 minutos, 20 minutos, rezando a Dios a través de la Virgen María. Pero no, no hacemos caso a este misterio de oración, a esta poderosa oración, a esta herramienta eficaz donde nosotros recibimos ayudas de parte de Dios a través de la Virgen María para nosotros comprender y vivir lo que es el Evangelio mismo, que es el Señor Jesucristo que se hace presente. Si la iglesia estuviera equivocada, si los predicadores estuviéramos equivocados, si tantos fieles devotos de la Virgen María estuviéramos equivocados, entonces no hubieran tantos milagros recibiéndose todavía hoy en día, incluso a pesar de la pereza espiritual que se nos ha metido. Y como muchas veces nos dejamos engañar del demonio. Sí, el demonio es que no quiere que le recemos a la Virgen María. Satanás, que Cristo reprenda, no quiere que en los hogares se rece el Santo Rosario. No quiere que hablemos de estos temas en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando la familia reza unida, permanece unida. ¿Y qué quiere el enemigo? Dividir la familia, destruir el hogar. Por eso, si volviéramos a rezar, si volviéramos a orar, pero nos dejamos engañar, y perdón porque no me gusta atacar a nadie, pero hay que decirlo, muchos instrumentos de Satanás fueron los que sacaron y han sacado y siguen intentando sacar el rezo del Santo Rosario de muchos hogares católicos, tocando puerta, hermano protestante, tocando puerta supuestamente en nombre de Dios. Perdón, porque no me gusta eso. Somos hermanos, pero hay que decir la verdad. Respete los hogares católicos y deje de sacar a Dios a través de la Virgen María y de una oración tan sencilla, tan eficaz y poderosa como es esta del Santo Rosario. Deje de tocar puerta católica. Entonces toque puertas realmente de sus hermanos y deje de ser instrumento del enemigo para dividir, para destruir. Usted se mete en una casa, la mujer lo recibe y cuando llega el marido ya no quiere rezar con el marido porque le dijeron que no puede rezar el Santo Rosario. Ya no quiere rezar con los hijos porque le dijeron que no tiene que rezar el Santo Rosario. Hermano,
Esto hay que realmente entenderlo y comprenderlo y abrir los ojos del alma, porque no es un mero capricho de hermanos que tocan puertas, sino una maniobra poderosa, lamentablemente, de Satanás. Bueno, el Santo Rosario es cristiano, no cabe duda. Crecemos con María, acompañados por ella y con ella, para que nosotros podamos seguir reconociendo que Jesucristo está presente desde el mismo momento que hacemos la señal de la cruz hasta que comenzamos a caminar a través, como dicen algunos, a través de este cuento de bolitas, contar bolitas, dicen algunos. Partimos desde la cruz y acompañamos a Jesús en sus misterios, en los misterios, para volver a retornar a la cruz. De tal manera que en lugar de alejarnos de Cristo, nos acerca más. Partimos con Él a hacer un recorrido evangélico para llegar entonces otra vez donde Él, adorarlo y bendecirlo por siempre. Dios le bendiga. Este segmento es presentado gracias a BioFit RD. Entrena bien, vive mejor. Virgen María es mi madre. Eso lo aprendí no hace mucho tiempo. Pero ella, yo digo que de alguna manera es la gran maestra. Y entiendo que cuando nos buscamos a Jesús, él entiende que necesitamos un poquito de perfección, o vamos a decir un poquito de doctrina y de algo que nos falta. Y Él nos entrega a su madre para que ella sea la que nos prepare para llegar a Él. Yo soy consagrada al corazón de María y siempre quería consagrarme al corazón de Jesús. Pero entendí en mi camino que tenía que ser preparada por la Virgen María para luego llegar al Sagrado Corazón de Jesús. Y realmente ha sido una experiencia extraordinaria en mi vida. Sé que no estoy sola, que las batallas no las he hecho sola. Que Papá Dios, Jesús, María están con nosotros cada día al lado, hasta el último día que nos vayamos. Gracias. Para mí la Virgen María... ¿Qué más grande puede haber si el Señor en sus últimas palabras lo que hizo fue dejárnosla como madre? Y como ella no ha demostrado estar cerca de nosotros en cada momento de nuestra vida. Por eso tenemos que contar con ella, tenemos que alabarla, que bendecirla, tenemos que glorificarla y darle gracias al Señor por esa madre que nos dejó. Para mí es mi madre y ha sido el modelo de humildad para mí. Y ella ha sido para mí una madre para acercarme más a su Hijo Jesús. Siempre, todos los días de mi vida, le rezo el rosario, cuando me voy a acostar, y siempre le rezo a mi madre. A pesar de todos, mi mamá era evangélica, y yo agarraba el rosario todos los días, le decía, Madre María, que sea tú que le toque el corazón a mi madre. Y ahora en día, mi madre católica, gracias a Jesús y a ella. La Virgen María para mí es una madre, que donde quiera que uno la invoca, pues ella está ahí presente. Y a mí misma de madrugada me despertó para allá, invitándome a venir a este encuentro. Y la Virgen María es poderosa. La Virgen María es nuestra madre, todo nuestro ser. Sin la Virgen María no hay nada que se haga bien en este mundo. María para mí es como una madre. La amo muchísimo. Para mí la Virgen María es algo fundamental, algo muy especial, porque si amo a Cristo, que es su Hijo, tengo que amar a su madre, porque no hay un hijo sin madre. Es la base fundamental del cristiano, María, porque siempre está con nosotros, como nunca una madre nunca desampara a sus hijos. La Virgen María es nuestra madre, que Jesús nos la dio. En Juan 19:25 nos dijo, mira, ve allá tu madre, madre, ve allá tu hijo. Y nosotros la escogimos como nuestra madre, porque la madre vela por todos sus hijos. Por eso nosotros queremos a Jesús y a nuestra madre María. Para mí la Virgen María es mi madre espiritual, porque sin ella nada podemos hacer, porque ella es la que intercede ante su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. María es nuestra amiga inseparable en la tierra, porque Jesús nos la dejó para eso. La Madre María para mí, bueno, siempre la recordamos como la Madre de Dios, pero
lo primero que nosotros como dominicanos y católicos y cristianos debemos de saber que en nuestro corazón Jesús en la cruz nos la entregó a todo el mundo como nuestra madre. Entonces por eso, donde quiera que está la Virgen, ahí está Fior, buscando de Dios a través de María, buscando de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Rey, y amando a Jesús y también amando a la Virgen, porque el que no ama a la Virgen no es verdad que ama a Jesús, porque sin madre no hay hijo y sin hijo no hay madre. Dios me lo bendiga. La Virgen María para mí es madre de Jesús y madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A ella le debemos la venida del Hijo de Dios a esta tierra para salvarnos y para redimirnos de la condenación eterna. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramirezrd@gmail.com. Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Erich Ramírez. Así, mis hermanos, después de haber compartido este tema, damos lectura a algunas intenciones, algunas intervenciones de ustedes, la audiencia, en las redes sociales, llámese WhatsApp, Messenger, Instagram, y también aquellos que, bueno, eventualmente me encuentro en diferentes lugares. Gracias por escribirnos. No olvide compartir este programa que se encuentra en una lista de difusión, se llama así mismo, Hoy Quiero Hablarte, en el canal de YouTube. Vaya al canal de YouTube, vaya ahora. Hay muchos programas instructivos como este, temas interesantes que hemos tocado y hemos tratado y vamos a seguir haciéndolo en el nombre de Jesús. Usted puede compartir, ¿eh? No solo mirarlo usted, sino también decir, bueno, dame enviarle a mi hermana, a mi hermano, a tal persona. Entonces, tómelo de ahí. Canal de YouTube, Erich Ramírez RD, Erich Ramírez Misatri. Usted me va a encontrar de cualquier manera. Incluso en pantalla también hemos colocado esta información. Y entonces comparte el programa. Dice acá, saludo hermano, Dios lo bendiga siempre. Quiero decirle que sus prédicas siempre están en nuestra programación. Saludos a su familia también. Un abrazo desde Radio Fe y Caridad, Estados Unidos. Ah, muy bien, muy bien. La hermana Blanquita es quien me escribe desde Radio Fe y Caridad. Allá está también su esposo Gustavo en los Estados Unidos. Y para mí es una sorpresa. No sabía que todavía el programa estaba en el aire. Gracias. Y saludo a toda la audiencia también allá, Radio Escucha, más bien de Fe y Caridad, Radio Fe y Caridad, claro que sí, un abrazo. Hola, le pido oración por la salud de Olivia Bravo, de parte de Isamari Bravo, a través de Messenger, o Messenger, Messenger, nos llega esta oración, bendito sea el Señor. Siempre lo leo como lo recibo, pero me da risa a veces. Lo felicito con su excelente contenido, hermano. Fiel oyente desde Moca. No pone quién, pero ahí hemos recibido esta intervención también de este hermano o hermana, por la cual vamos a orar. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, que nos salva, que nos santifica, que nos colma de su amor. Y hoy a través del Santísimo Rosario le pedimos a Dios que alcance a nosotros, a sus vidas, a nuestras vidas, las gracias y bendiciones que necesitamos y que estamos buscando. Señor, tú eres grande, eres poderoso y te pedimos humildemente que nos bendiga, que nos colme, que nos sane física y espiritualmente a través de la Santísima Virgen María. Su intercesión bondadosa, piadosa, que nos consigue para nosotros los favores que tú tienes en el nombre de Jesús para otorgarnos a través de su intercesión. Gracias, Señor, y consumada esta oración, recibimos el milagro, la sanación, la curación, la liberación, la bendición en este hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes, como siempre,
y será hasta la próxima semana. Con Jesús delante y María detrás, que se haga en nosotros su santa y buena voluntad. Dios le bendiga. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana. Con Dios todo, sin Él nada. Este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana.